Desde Buenos Aires y para toda la República Argentina, Código E, el programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo. Gabriel Messi, el director de, bueno, Casi Leyendas, es una película donde yo la vi, me encantó y te lo vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que pasa cuando a la hora de hacer una película vos? ¿Qué es lo que pensás? ¿Qué pasa por tu cabeza? La verdad que lo que pienso es tratar de contar la historia que tengo ganas de contar. Trato de ser el primer espectador. Y a veces ocurre el milagro de que eso tan personal se convierte en universal y que le termina gustando a otra gente también. Y cuando no te sale algo, ¿qué es lo que habitual? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué te agarras? ¿Qué te aferras a tu familia? ¿O le preguntas a alguien que tiene, digamos? No, la clave es como escribir sobre asuntos que a uno lo apasionan, como en este caso la música. Y también escribir sobre, a veces, cosas que te dan rabia, ¿no? Las cosas que te calan hondo no te pueden bloquear nunca. Y además es, dicho así lisa y llanamente, culo en la silla. Es horas de trabajo y, o sea, lo de la inspiración y la musa es un verso. Es un verso. Es un verso, hay que estar sentado laburando. En mi caso es horas silla, horas de trabajo. ¿Una cábala, algo de agarrar, que vos sabés que te da suerte? Armar un buen playlist para escuchar mientras escribo. Bien. Sí. Bien. La música que escucho mientras escribo empapa el tono de lo que estoy escribiendo después. Bien. Siempre recorres a la amistad. ¿Eso porque lo ves, sentís que falta la amistad hoy en día, que se no, es otra cosa? A mí me interesa mucho hablar sobre los vínculos que evolucionan a través del tiempo. Y la amistad es uno de los vínculos preferidos que, en ese sentido, para hablar, porque realmente un amigo uno lo puede conocer en la infancia y esa relación puede evolucionar hasta la vejez, quizás, pero uno va cambiando, uno no es el mismo. En el caso de Días de Vinilo eran amigos que habían estado juntos toda la vida. En el caso de esta película de Casi Leyendas son tres personas que estuvieron unidos en un pasado, pero que ese vínculo quedó frizado en el tiempo durante 25 años, y ahora se vuelven a encontrar, ¿son todavía amigos o no? Claro, se apartan y después, bueno, yo mirando la película te acordás, me acuerdo de mis amigas, que ¿qué pasó con ella? Exactamente, persona. Exacto. Sí, ¿cómo ves el cine argentino? Porque hoy la mirada del exterior es importante hacia la Argentina, ¿no? Por todas las películas que están siendo premiadas, mismo también los actores. ¿Te exige a vos como director a la hora de...? Mira, en el cine argentino hoy la vara está bastante alta, cosa que es buenísimo. Celebro muchísimo que haya gente muy talentosa de esta generación que esté apostando al buen cine, incluso al cine de género, que era algo que durante un tiempo quizás habíamos dejado medio abandonado acá, y hay películas de género, hay comedia. Me parece que es genial que eso se siga incentivando porque está buenísimo. ¿Por qué Santiago Segura? Es un genio absoluto de la comedia y siempre fue un sueño laburar con él. Y van a ver lo bien que está en esta peli. Por ejemplo, ¿tenés algo en mente? Sí, a ver, estoy armando un documental con mi hermano Mariano, que eso va a ser dentro de poquito. ¿Documental de? Sobre una banda de rock, pero real. Una banda real de los 60, que sí. ¿Se puede saber cuál? The Nax se llama, con K. No los conoces, pero pronto los vas a conocer. Y después otro guión de ficción que ya lo tengo ahí terminado. ¿Con quién, sabes? No, ¿actores? Estoy ahí por definirlo, todavía prefiero no decirlo para no quemarlo. Es posible, es muy posible. ¿Santiago Segura no? Prefiero no quemar la cuestión, pero es gente muy interesante.